Muy buenas a todos, estamos otra vez en ATS Motor Sport y hoy vamos a hacer la reprogramación a un Audi A6, un 2000 TDI de 136 caballos originalmente. Siempre dan un poco más de lo que anuncia el fabricante. Ahora lo vamos a lanzar en el banco original y vamos a ver cuánto nos da. Venga, pues vamos a lanzarlo. Ya tenemos hecha la primera lanzada con datos originales y mira, os la muestro. Está dando a 2000, casi 2500 revoluciones, 328 de par motor. Y a 4000 revoluciones, aunque el coche anuncia 136 caballos, nos está dando 146,6. Grupo Volkswagen siempre ha dado un poquito más de lo que anuncia los 2000 TDI. Vamos a hacer la reprogramación y ahora os muestro el cambio entre la cartografía de origen ahí en la curva y la cartografía ya reprogramada que le vamos a meter ahora al coche. Ahora os muestro la curva y la comparación de las dos. Bueno, cuando he ido a hacer el vídeo del Audi A6, pues se me han perdido los datos de la reprogramación y no sé por qué. Los datos. Se me ha perdido el vídeo donde yo tenía los datos de la reprogramación. Bueno, os muestro los resultados que dio el Audi A6 ya reprogramado. A 2600 revoluciones llegamos a 435 con 2 newton. Y a 4000, casi 4100, llegamos a 208 caballos con 7. La diferencia ha sido bastante grande. Este coche venía muy muy capado de electrónica. Tiene un turbo bastante grande, tiene unos inyectores que dan bastante caudal de inyección, pero está muy capado. Entonces por eso hemos tenido tanta ganancia. Hoy estamos con los chavales de RS Motor Sport de Cáceres. Buenas. Que hoy nos ha traído su coche, un León Cupra de 210 caballos, ¿no? 210. Ellos lo han reprogramado y vamos a ver ahora el resultado en el banco de potencia, a ver cómo se ha quedado. Espero que os guste el vídeo. Ya tenemos el resultado de la lanzada y el coche ha dado a casi 4000 revoluciones, 386 de par motor. Y a 5000, casi 5700 revoluciones, 252 caballos.
Bueno, pues resultado ha sido satisfactorio al final. A pesar de tener la junta del colector también un poco tocada, yo creo que bastante más tiene que dar. Sí. Un poco más se puede arañar cuando esté fin. Y explícanos un poquito qué es lo que tiene hecho el coche. Pues nada, lleva intercooler Airte, bobinas de FSI, las NGK, las bujías son NGK también de menos grado, lleva filtro de admisión, lo tengo que aislar todavía, que no lo tengo terminado, la Inler Pipe de Forge, silicona, Dompai en 3 pulgadas y línea completa Milte con silenciador deportivo Milte. Y la reprogramación vuestra. Y la reprogramación y la frenada. Pues y ya está. Nada, pues esperemos que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Un saludo.